been a while since I let you cross my mind. I can let you. En septiembre de 2016 fuimos por primera vez de crucero. Salimos en avión desde Madrid y cogimos el barco en Bari, ya que el crucero era italiano. Hicimos una ruta de 8 días por el Mediterráneo. Fue un viaje totalmente organizado, ya que fuimos en parte por trabajo y la empresa se ocupó de todo. La única documentación que tuvimos que aportar fue el pasaporte, porque aunque el viaje era por Europa, el mar se considera territorio internacional. En el embarque puedes subir perfectamente al barco sin equipaje, ya que el personal te lo lleva después a la puerta de tu camarote. Una de las cosas que más disfrutamos del crucero fue el camarote, en el que al final pasamos bastante tiempo. Tenía balcón al mar, cama amplia, escritorio, sofá, un armario grande, nevera, televisión con canales internacionales y un baño con ducha. Todas las noches el personal te deja en tu camarote el diario de a bordo del día siguiente, donde puedes ver de forma detallada el tiempo de navegación que hay hasta la próxima parada, las excursiones turísticas que puedes hacer allí, las actividades y horarios del barco, la vestimenta que debes llevar esa noche en la cena, entre otras cosas. Nuestro crucero era el MSC Magnífica, inaugurado en 2010 y con una capacidad de 2.550 pasajeros. Tiene 2 piscinas, una cubierta y otra descubierta, 5 restaurantes, 17 bares, instalaciones para jugar a diferentes deportes, spa, gimnasio, biblioteca, teatro, discoteca, casino, etc. Salimos de Bari para dirigirnos al primer punto de la ruta, Olimpia, en Grecia. Estuvimos toda la tarde y noche de navegación y llegamos a la mañana siguiente para desembarcar en el puerto de Katakolon. Nosotros teníamos contratada la visita guiada a Olimpia, con una guía griega que hablaba perfecto español. Este yacimiento fue descubierto por los alemanes en el siglo XIX y data del siglo X a.C. Aquí nacieron los Juegos Olímpicos y cada 4 años es aquí donde encienden la llama olímpica para transportarla a la ciudad donde se celebran. Entre los restos arqueológicos está el templo de Zeus, el gimnasio, el hipódromo y el enorme estadio que podía acoger a 40.000 espectadores. La visita empezó sobre las 9 de la mañana y terminó a la 1:30, por lo que desayunamos y comimos en el barco. Durante la travesía se pueden hacer varias actividades en el barco, como ir a la piscina, tomar algo en los diferentes bares que hay, participar en alguna actividad de baile o ir a los diferentes espectáculos que hacen en el teatro de temática diferente cada noche. Dejamos Olimpia para ir hasta nuestro próximo destino, Mykonos, una de las islas griegas. El crucero no puede atracar en el mismo puerto por la poca profundidad del agua, por eso un pequeño barco recoge a los pasajeros del crucero y los lleva en 10 minutos hasta Mykonos. En esta visita recomiendo totalmente alquilarse una moto o un pequeño coche para descubrir y visitar las maravillosas playas que tiene esta isla. Después de comer es cuando el crucero vuelve a zarpar, por lo que te da tiempo a hacer una pequeña visita por Mykonos y disfrutar de alguna playa cercana. Mykonos siempre fue un tranquilo pueblo pesquero en una de las muchas islas griegas, pero actualmente es muy conocida por sus playas, sus típicas casas blancas, los molinos y también por el ambiente que hay.
La llaman la pequeña Venecia por la similitud de las calles serpenteantes, que fueron diseñadas así para despistar a los piratas. Salimos de Mykonos rumbo al próximo destino, Atenas. Desayunamos temprano a bordo y tendríamos todo el día hasta última hora de la tarde para disfrutar de la ciudad. Atenas es una ciudad muy extensa y el puerto del Pireo queda bastante lejos del centro, así que un autobús del crucero nos llevó hasta la Acrópolis y de camino un guía nos fue mostrando y explicando lo más destacable de la ciudad. En la primera parte de la visita, la guía, que era arqueóloga, nos explicó los detalles y las curiosidades de la Acrópolis. Al mediodía terminó la visita guiada y decidimos ir por libre a visitar el barrio de Plaka y comimos en una típica taberna griega. Como estábamos tan lejos del Pireo, no nos complicamos y cogimos un Uber, permitidos en Grecia, que nos llevó en una media hora y por un precio económico al puerto. Dejamos Grecia para ir a nuestro próximo destino, Dubrovnik, en Croacia. Dubrovnik es una de las perlas del Mediterráneo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. El centro histórico está envuelto por una antigua muralla de 1940 metros de longitud y es una de las más bonitas y bien conservadas de toda Europa. La muralla fue construida para proteger la ciudad de los constantes invasores desde el siglo XII. Si ya es bonita por fuera, por dentro aguarda muchos más puntos de interés, como la calle Stradun, la calle central que cruza la ciudad y que tiene un suelo de piedra que refleja como si fuera agua, la catedral del siglo XVIII, la sinagoga sefardí más antigua del mundo, el palacio del rector, la fuente de Onofrio o el monasterio de San Francisco. Thank you.
visita del crucero fue Venecia. Aunque ya habíamos estado en esta ciudad anteriormente, verla desde las alturas fue único e inolvidable. Como el puerto de grandes embarcaciones está algo alejado de la ciudad, el crucero pone a disposición de los pasajeros un pequeño barco que te lleva por los canales hasta la Plaza San Marco. Tuvimos más o menos medio día para visitar Venecia, ya que teníamos que volver al crucero después de comer, por lo que si no has visto la ciudad anteriormente no te da demasiado tiempo a visitarla bien, además de por el tiempo disponible, también por la cantidad de turistas que hay en septiembre y por el agua alta, que inunda las calles más bajas de la ciudad y dificulta la movilidad al tener que andar por pasarelas elevadas. Como estas suelen estar bloqueadas al paso por la gente, la mejor opción es no ser muy escrupuloso, descalzarse y andar por el agua para ir avanzando. El agua no cubre más allá de los tobillos normalmente. Just don't.